canción. Adonai, Dios que gobierna, Jesucristo, Rey de justicia, Rey de Salem, Santo y verdadero, es el Dios de nuestras vidas. Adorar al Dios que gobierna, adorar al Rey de justicia, Rey de Salem, Santo y verdadero. Adorar, adorar al Dios de la vida. Adonai, Dios que gobierna, Jesucristo, Rey de justicia, Rey de Salem, Santo y verdadero, es el Dios de nuestras vidas. Adorar, Dios que gobierna, adorar. Buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Me alegra veros. ¿Habéis descansado? Sí, estamos bien. Bueno, siempre la primera noche también se hace un poquito, ¿no?, complicada. Bueno, tenemos varios días por delante. Pues, estamos muy agradecidos, ¿eh? El Señor nos ha bendecido por poder venir aquí. Es un gozo también cómo nos atienden aquí en Valladolid, ¿verdad? Y bueno, me quiero presentar antes de nada. Me llamo Luis Botía. He venido con mi esposa Sonia. Venimos de Tanzania, de allí de África. También están por aquí Mamen y Ares, que también pertenecen allí al equipo. Y Javi también. Estamos una pequeña representación de los que allí vivimos. Y bueno, para mí y para mi mujer esta convención es muy especial. Aparte de que, bueno, ya teníamos muchas ganas de ver otra vez a los hermanos, hermanas, estar aquí un tiempo, pues, en la presencia de Dios, tranquilos, ¿no? Pero también es muy especial porque en esta convención, en este año, ayer precisamente cumplimos 30 años de matrimonio. Entonces ha sido muy bonito. Muchas gracias. No, ha sido, es muy especial, de verdad. La verdad que siempre que hemos venido aquí a Valladolid nos han pasado cosas. Ahora os contaré un poquito porque me gustaría comentaros un poco lo que hacemos en Tanzania o cómo llegamos allí. Y precisamente todo comenzó aquí en una convención. Nos visitó alguien que vivía allí en Tanzania, hizo una invitación pues a nuestro grupo, a nuestra iglesia, a nuestra organización. Y entonces, bueno, yo fui uno de los que allí viajó. También está entre nosotros otro de los que viajó, Nacho. Nos tocó a los dos. Bueno, otro de los que viajó con nosotros ya partió con el Señor. Esto ya hace... será como, creo que 20 años ya más o menos, o así. Y todo empezó aquí, hizo la invitación el hombre y entonces, bueno, pudimos viajar allí a Tanzania, estuvimos haciendo un viaje de
como de visita, a ver qué había allí. No sabíamos, yo no sabía ni dónde estaba en el mapa Tanzania. No había visto las películas de Tarzán y me hacía una idea un poco por que siempre llegaban al puerto de Mombasa y tal, que está cerca. Pero en fin, era una cosa muy desconocida. Pero lo que ocurrió allí pues fue muy increíble, ¿no? No era el sitio donde yo pensaba ir nunca, pero allí recibí como un clamor de la gente que vivía allí, un clamor de venid, por favor, ayudadnos. Y ese clamor estuvo allí durante, estuvimos esos días, fue continuo ese clamor. Y cuando yo volví a España, vivíamos en Córdoba, no sé si conocéis Córdoba, ¿conocéis Córdoba? La República Unida de Córdoba. Vivíamos allí, la verdad que vivíamos, estábamos contentos y disfrutábamos mucho la obra de Dios, sirviendo. Pero yo ya traje en el corazón esa voz, ese clamor, ¿no? Ven, venid, venid. Entonces se lo comenté a mi mujer. Claro, ella tampoco sabía dónde estaba Tanzania. De aquella me dijo, Tanzania, pero ¿dónde vamos? Total, que ahí quedó la cosa, ¿no? Y yo recuerdo que como ese clamor seguía, pues lo que dije, Señor, tú me la has mostrado a mí, pues ahora habla con ella. Y bueno, pues ahí lo dejé. Y cuadró que vinimos a otra convención y en una reunión como esta, pues ella pues recibió su propia palabra también. El Señor la habló y estando ahí cantando y adorando, me dijo, vámonos. Yo la miré así, vámonos, ya está. Y bueno, pues en esa misma convención que estuvimos, pues hablamos con el liderazgo, con los que tendrían que ver si era el momento y tal, y pues ahí se inició todo. Entonces, pues agarramos a los nenes, las maletas, y para allá nos fuimos. Y bueno, pues allí ya llevamos unos 17 años más o menos. La verdad que se ha pasado el tiempo volado y es una sensación a veces de que parece que no hemos hecho nada. En realidad parece que no hemos hecho nada. Pero bueno, estamos muy contentos de venir y otra vez sentirnos tan arropados con vosotros. Pues siempre es de mucho aliento, mucho alivio y la verdad que necesitábamos también pues, pasar un tiempo así. Bueno, como nos pasa a todos los que hemos venido, dejamos aparte un poco nuestras rutinas, actividades o responsabilidades y sabemos que vamos a estar aquí por lo menos más tranquilos, ¿no? Y yo quiero hablar hoy, no sé si voy a empezar un poco desanimando ya, quiero hablar del Evangelio y la presión que vivimos. El llevar el Evangelio y la presión que conlleva. Ya sabéis, nosotros lo de la presión se nos da bien, ¿no? Para empezar la come presión, venga, vamos a... Pero es lo que vivimos y no tanto porque estamos en este grupo, en esta iglesia, sino por ser cristianos. Ya por ser cristianos, si tú eres un hijo de Dios, tienes una presión que no es la presión atmosférica, ya lo sabéis, es una presión que nos afecta porque este mundo ya está en contra. No es que nosotros estemos en contra del mundo, no queremos estar en contra del mundo, pero dice el propio Cristo, dice en Juan, que dice, el mundo no os ama. Dice, ya el mundo no te ama, dice, porque no eres de los suyos. O sea, como Cristo ha hecho una separación, nos ha traído a su reino, como ayer nos dijeron, eso ya nos ha metido, no sé si decirlo, nos ha metido en un lío, en una presión, porque si el mundo dice, ya no os ama. O sea, ya no hay, ahí se ha roto algo. Y aunque podemos estar en el mundo, convivimos, pero siempre hay una oposición, hay una presión. Y digo, como cristianos, además en un mundo que está caído, y como nosotros ya lo sabemos, que el mundo está caído, la humanidad está caída, pues incluso tenemos una actitud de querer ayudar, pero no gusta este mundo que ayudemos. No gusta porque hablamos de que el problema está en la caída, pero ellos dicen que no, que hay que levantarse y que esto tiene que continuar y que tiene que mejorar. Y nosotros, por lo general, pues lo que decimos es que no, que esto va a peor, ¿no? Entonces ahí hay una presión y, bueno, digo, si eres padre cristiano, tienes presión, ¿verdad? Ya lo has notado, ¿no? Pero si eres hijo, también lo has notado. Si estás casado, tienes presión, ¿o no? Sí, tenemos mucha presión, pero porque somos cristianos. Pero si estás soltero, tienes mucha presión. Si eres joven, cristiano, tienes mucha presión. Si estás estudiando, ni te cuento, ¿no?
no podrías dar testimonio de la presión que sufres, pero es por este mundo. Y así, bueno, si eres joven, si somos ancianos, todos tenemos presión como cristianos. Y ya no te digo, si eres un cristiano que tiene amor, que no se conforma con lo que ve, que tiene pasión, tú tienes mucha presión, estoy seguro. Pero, por otro lado, que creo que es de lo que hoy, bueno, de lo que quiero hablar hoy, es que Dios lo ha preparado de tal manera que aunque tú y yo estamos bajo esa presión constante, por otro lado Él tiene otra presión que nos alivia, que es la presión de gloria, se llama. No sé si habéis escuchado, lo dice Pablo, dice, aunque estamos atribulados, y esto es un peso, lo que tenemos que llevar, enfrentar, dice, pero por otro lado esto produce un peso de gloria, una presión que en el fondo te alivia, ¿no? Perdón, no tengo. Eso viene, si lo queréis apuntar, en 2 Corintios capítulo 4. Si lo queréis lo leemos un momento. 2 capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, podemos leer versículos 16 y 17, son versículos que conocemos. Se lo dice Pablo a los corintios y dice, por tanto no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Bueno, es como digamos, un destello de lo que a veces pues, no conseguimos ver, de que en verdad si estamos llevando el Evangelio, viviendo el Evangelio, como ayer nos contaba Chisco, siendo parte del Evangelio, existe este peso de gloria, que es un peso que alivia, no que carga más, que alivia. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Mi carga es ligera. Pero tiene que ver con eso, con gloria que te... Y dice que se renueva cada día, ¿no? Dice que el interior, no obstante, se renueva de día en día. Tú y yo como cristianos, a pesar de la presión que tenemos, hay una renovación diaria. No te puedo decir la cantidad de renovación que cada uno vive, porque eso ya depende pues, de nuestra conformidad a lo que el Espíritu nos guíe y tal. Pero en general... Dice que día a día hay una renovación y el peso de gloria está haciendo trabajo sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos con el Evangelio. Y en el versículo que hemos usado de referencia, donde dice que el Evangelio será predicado en todas las naciones, si no lo vamos a leer ahora todo, pero antes de esa declaración que hace Jesús, está hablando de que va a haber un tiempo de pestes, de hambres, de guerras, de rumores de guerras, de muchos conflictos, de mucha maldad, de mucha llegada de falsos cristos, gente que va a decir que son cristos, que están ungidos. Pero a pesar de todo eso, Jesús dice, pero el Evangelio será predicado en todas las naciones. O sea, que aunque hay muchos impedimentos, aunque está todo muy complicado, Jesús lo dice, pues lo declara. Y va a ser predicado. Entonces, a veces es ese tipo de... Digo, me pasa a mí, ¿no? O no sé si te pasa también a ti, que a veces nos parece imposible llevar más el Evangelio. Por un lado, veo mi incapacidad, veo que a veces uno no da para sí. Incluso, como dice Pablo, dice, si es que lo que quiero hacer bien, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, que es malo, dice que lo hago. Dice, es que no lo entiendo. No sé si te pasa a ti eso. Que a veces yo ni me entiendo. Digo, y hasta él lo tiene que decir, ¿no? ¿Quién me va a ayudar a mí con esto? Dice, menos mal, está Jesucristo. Pero por un lado mi incapacidad y por otro lado el mundo que te hablo, que nos está presionando constantemente, a veces nos engaña mucho. Y como hay un bombardeo continuo, como este mundo en el que tú vives y yo vivo como cristianos ahora es hostil, vamos a decir, trae batalla, a veces parece... Por las informaciones o por la corriente, podemos pensar de, bueno, el Evangelio se extenderá cuando todo se arregle un poco, o cuando todo se calme un poquito.
No sé si a veces podemos pensar, dice, bueno, ya cuando el mundo se acabe, ya que el Evangelio se extienda, porque estará todo más fácil. Pero es que no es así. Jesús dice, es que todo va a estar peor. Y yo tengo una mala noticia para ti. Este mundo no se va a arreglar. Esto va a peor. Pero a veces la influencia del mundo nos anima como, hombre, pues parece que está subiendo la economía otra vez, parece que se están arreglando esto, parece que las noticias... Y parece como que tenemos que ir conforme al mundo. Si el mundo va bien, pues vamos a evangelizar más. Pero es totalmente al contrario. Dice Jesús que una de las claves es que va a haber tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, dice. O sea, está ocurriendo, ¿no? Porque la maldad está... Nosotros venimos de África, el ambiente es muy diferente aquí, pero la maldad está... Puedes ir a una montaña, puedes ir a una aldea, puedes encontrarte con un niño y la maldad está en todos los sitios, pero es que está creciendo. Todo esto está produciendo, nos está afectando también. Dice que afecta al amor y lo enfría. Entonces, como un... Parece una figura literaria, ¿no? El amor frío parece que eso no existe. Pero puede que esté existiendo en nosotros, en el cristianismo. Es como decir luz negra. Eso no existe, ¿no? Aquí dice amor frío. Parece que nos está afectando de tal manera que es lo que te digo, que quizá pensemos que no ha habido tiempos tan difíciles como los nuestros, que por eso está todo tan difícil, pero no será que por tanta maldad nos estamos a lo mejor como, vamos a decirlo, así lo dice Jesús, enfriando por todo lo que está viniendo. Digamos que es que como hay tanta maldad o tanta corrupción, parece como que cuesta poner en práctica la honestidad o la verdad o la justicia. ¿Por qué? Porque nos está rodeando tanta maldad. Entonces, bueno, ese frío que llega, pues yo creo que nos está afectando para no poder ver un poquito más de la presión. Y estoy de acuerdo con lo que dijo completamente Chisco acerca de la urgencia. Hay una urgencia. Digo, esto es un tópico y suena a veces un poco, ¿no? Tenemos una urgencia, pero es una realidad. Es una realidad. Sabemos la urgencia porque sabemos que el mundo va mal. Sabemos que el ser humano no va mejor. Sin Cristo es imposible. Entonces, hay una urgencia de decirlo. ¿Por qué te comento esto? Porque si eres padre, por ejemplo, y tú sabes de esa urgencia, sabes de qué te hablo. Y sabes quién lo sabe muy bien, lo saben tus hijos. Que dicen, no, si eres pesado, papá. No, si eres pesado, mamá. O sea, les metemos una presión, pero porque sabemos de la urgencia, ¿o no? Si estás en el ministerio, si estás trabajando con gente que acude a pedir ayuda, esa urgencia a veces nos convierte un poquito en hombres y mujeres muy serios, ¿no? ¿Eh? No nos ponemos muy serios, ¿eh? Pues es que es normal. Es que sabemos que esto es un asunto de vida o muerte, ¿o no? Por eso se lo decimos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a los vecinos. Les tenemos que... Y eso, bueno, a veces trae un poquito seriedad, ¿no? ¿No? ¿Eh? El problema es que seamos demasiado serios porque no vemos la urgencia. Ese es otro tipo de seriedad. Cuando ya no vemos la urgencia, solo vemos la presión, ahí ya sí que esa seriedad es un poco más peligrosa, ¿verdad? Ahí ya como que ya podemos hacer un poquito más de daño. Pero bueno, yo sé que muchos de los que estáis aquí sabéis de esa urgencia y eso te está empujando, te está llevando y te está llevando presión. Pero bueno, antes de... Quería hacer como una especie de... Para que veamos que nuestro mundo no es el más difícil que ha habido, que no es el tiempo más complicado que tenemos. Si vemos por un momento el mundo al que llegó Jesús, que es del que queremos hablar, ¿verdad?, en esta convención de nuestro Señor, Él llegó a un mundo también muy complicado. Cuando Él llegó a este mundo, los que controlaban el mundo en general eran los romanos. No sé si habéis oído hablar de ellos, pero esto era un sistema, el Imperio Romano era un sistema terrible, porque el que era cabeza de ellos era perverso, malvado, o sea, una persona que incluso pedía adoración de otros. O sea, esto era terrible. Pero
uno de los, bueno, era uno de los imperios que más esclavos han tenido en la historia. Había un sometimiento, pero por otro lado, a pesar de ese sometimiento, era, montaron un imperio que funcionaba muy bien. Estaba todo controlado. Estaba todo de una manera, un sistema que incluso había una paz falsa. No sé, a mí es que me gusta mucho la historia, estos temas, con mi hijo me gusta mucho tratar esto. En aquel tiempo se llamaba la Pax Romana. No sé si lo he dicho bien, Pax, en latín. Significaba que habían conseguido una paz que estaba muy relacionada con el comercio, la prosperidad, los transportes, la infraestructura y sobre todo el entretenimiento, claro. Los romanos, vamos a decir una frase así coloquial, se lo pasaban bomba. ¿Sabéis esa frase? No sé si los que no sois españoles. O sea, se lo montaron, tenían entretenimiento, bueno, solo les faltaban los móviles a los romanos. Sí, o sea, pero sí, bueno, muchos de los que estáis hoy aquí, si venís de Italia, Croacia, Francia, sabéis de qué os hablo. Allí lo veis a menudo, los circos, vivían con muchas comodidades además, tenían una calidad de vida, eso sí, los esclavos, eso no tenían nada, pero el resto vivían y, bueno, uno de sus temas eran las vacaciones también. Ellos tenían vacaciones, fueron de los primeros que empezaron a desarrollar este tema. Los que vivís por Extremadura lo sabéis bien, en Mérida, ¿no? ¿Sabéis? Era una ciudad de vacaciones de romanos. O sea, que había un control severo, era malo, pero en el fondo estaban contentos porque había, vamos a decir, había vida, ¿no? Había vida, como en este mundo hoy en día. Hay un control, una presión, pero la gente, pues más o menos pasa el tiempo con entretenimientos. Bueno, son detalles que he apuntado porque, os digo, me gusta mucho la historia. Otro de los temas que tenían eran ayudas públicas. Una de las cosas famosas del Imperio Romano dice que el gobierno lo que hacía, les daban pan y circo a la población. O sea, para tenerlos contentos, bueno, en aquel tiempo no había fútbol, ¿no? Pero más o menos era muy parecido. Bueno, tenían un nivel más alto todavía. Entonces, les daban pan y entretenimiento. O sea, conseguían mantener a la población calmada y a la vez presionada. No sé si me entendéis. No sé si pasa aquí. Me parece que esto está pasando en todos los lugares. Y todos querían ser ciudadanos romanos, además. Claro, porque el que no era ciudadano romano se sentía que estaba en un nivel inferior. Entonces, había una presión como la hay hoy en día. Los movimientos migratorios que hay. O sea, el mundo está presionado también. Pero, en el fondo, parece que está todo. Y yo no sé si a veces los cristianos queremos que todo esté tranquilo, ¿no? Cuanto más tranquilo esté, que ya suficiente lío tenemos en casa o en donde vivimos como para que encima, pero va a ir a peor. ¿Y qué era? ¿Cómo está? Eso era el mundo en general donde llegó Jesús. Pero ¿cómo estaba Israel? ¿Cómo estaba su tierra? Pues la tierra de Israel tenía también sus problemas. Todos pasaban por allí. Habían pasado los que vivían en Egipto, si subían para arriba pasaban por allí, Babilonia si llegaba pasaba por allí, Asiria, Medopersos, pasaban todos. Y antes de los romanos pues llegaron los griegos, que también que trajeron una influencia de pensamiento, eran bastante sofisticados, o sea que era una tierra también que estaba muy influenciada, porque venían y lo absorbían, porque es que era algo que les interesaba, modernidad. ¿Y cómo estaba su pueblo? ¿Cómo era la gente que vivía cuando llegó Jesús? Pues un pueblo en decadencia. Aunque era un pueblo de Dios, pero estaban en decadencia. Cuando llegó Jesús, la gente estaba en un momento tan influenciados por lo de fuera, por la presión, que estaban tan abajo ya, que por hacer un resumen de cómo estaba el pueblo de Israel, hay un salmo, si lo queréis apuntar, es el Salmo 78:34, solo un detallito. Y es un resumen de cómo es el pueblo de Israel. Estaba el pueblo de Israel hace tiempo, imaginaros después de la historia. Dice que era un pueblo que si Dios no los hacía morir, ellos no buscaban a Dios. Tenían que estar casi muertos para buscar a Dios. Pues a ese mundo llegó Jesús. Y si hablamos ya del liderazgo, de los que lideraban el pueblo de Israel, ¿os acordáis el calificativo que Jesús les dio, no? Vosotros sois hijos de él. Del diablo, les dijo. O sea, cuando llega Jesús, el ambiente moral, espiritual, era terrible.
Era tan terrible que mira qué tranquilos estaban los demonios. Los demonios estaban tranquilos en Israel. Eso estaba lleno de... había un ambiente diabólico en Israel cuando llegó Jesús. No sé si os acordáis, muchos de los encuentros que tiene Jesús con gente poseída, que dicen mucho, ha venido antes de tiempo, le dicen. Dice, y era porque estaba el ambiente tan... estaba saturado ya. Por eso llegó Jesús. Llegó en el momento ideal para romper esa presión. Entonces hoy, donde yo quería enfocarme en este área que os estoy hablando, de la presión que tenemos por llevar el Evangelio, quería enfocarme en dos áreas, que yo he visto que son las dos áreas donde por lo menos a mí más me afecta, y pues en el cuerpo de Cristo también lo he visto con los años. Una de ellas es, pues, ¿qué va a ser? Las personas y las relaciones que tenemos. Esa es una de las fuentes de presión más grande que tenemos. Y la segunda fuente de presión es la que hemos hablado, el mundo en general, el sistema, cómo está montado. Nos afecta mucho. Entonces, en estas dos áreas tenemos que encontrar la manera, o bueno, yo hoy quiero transmitirlo a través de dos pasajes que he encontrado, de cómo Dios nos ayuda, a pesar de estas dos fuentes de presión, a poder ver la urgencia, a poder seguir con la urgencia. Porque si no mantenemos ese nivel, va a ser muy complicado. Los impedimentos son continuos y van a estar. Quiero utilizar el Evangelio de Marcos y la carta a los Colosenses, que lo estamos estudiando allí precisamente, y es donde he encontrado el ejemplo de Jesús y el ejemplo de una iglesia que estaba bajo presión. La iglesia de Colosas era una iglesia que estaba bajo presión, sobre todo, dice, con los rudimentos de los hombres, del mundo, la sabiduría de este mundo, un tipo de presión de pensamiento, de ritos, una presión muy fuerte. Entonces, con estos dos, con el Evangelio y la carta de los Colosenses, quiero ver dos detalles sobre esto, sobre la presión con las personas y la presión que viene del control del mundo. Y pues os invito, vamos a buscar en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. En este estudio que estamos haciendo de Marcos allí en Tanzania, pues me tocó este texto. Nos repartimos el Evangelio en textos a cada uno y me tocó en Marcos capítulo 1, versículo 35 al versículo 39. Marcos capítulo 1, versículo 35 al 39. Está Jesús en Capernaum y dice así: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole, le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Bueno, pues es un texto pequeñito, pero es un texto con el que he estado luchando muchísimo, porque es que no entendía a Jesús aquí, no le entendía. Este es un momento que ha llegado Jesús a Capernaum, acaba de llegar, ha estado en la casa de Pedro, ha sanado a la suegra. Luego cuenta el Evangelio que por la noche o a partir de la tarde, cuando ya cae el sol, empiezan a llegar a la puerta donde estaba él, toda la ciudad, enfermos, endemoniados, y los está atendiendo toda la noche. Bueno, o por lo menos hasta que acaban todos de ser atendidos, Jesús acaba, pero de mañana ya se levanta temprano él y nos cuenta Marcos que fue a orar por la mañana temprano en un lugar desierto, pero al poco aparece Simón y los que con él estaban. Y el mensaje es un mensaje... Os digo, es un mensaje de presión. Todos te buscan. No sé si Marcos quiso un poco, ¿cómo se dice?, resumir un poco. Sabéis que el Evangelio de Marcos es muy dinámico y Marcos usa pocas palabras, pero parece como que Simón, en cuanto ve a Jesús, no le dice ni buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te has levantado? No sé, de tirón, de entrada, directamente dice: Jesús, que todos te buscan. O sea, esto hay que atenderlo ya, vamos. Esa presión de la gente. Y a mí me sorprende mucho porque Jesús lo que dice,
todos me buscan. Dice, vámonos para allá. Y yo digo, pero Jesús, si esto es lo que queremos todos, si esto es el éxito ministerial, si ya todos nos buscan, si ya, pues vamos a sentarnos y ya lo tenemos todo, ya está ganado, ya está todo. Y este es el tipo de presión que digo yo. Claro, para mí parece la ocasión ideal. Yo no sé lo que hubiera hecho, pero digo, por mi forma de ser o por lo que he aprendido o se me ha acoplado a mi vida, pues a lo mejor lo que se hubiera dicho es, Pedro, Juan, activar el protocolo. Venga, ponerlos en fila. A los raros en este lado. A los que no cantan como nosotros, aquí. Estos que, ¿sabes lo que te digo? Pues este tipo de, vamos a decir, de dinámica que, bueno, pues como trabajamos con tanta gente a veces, con tantas situaciones, pues a veces casi como que sale el protocolo, vamos a decir, y dice, venga, página 7, colócalo. Pero Jesús dice, no, no, vamos para acá. Y me sorprende mucho porque lo que al final Jesús sabe que demuestra, demuestra una urgencia. Claro, no estoy diciendo con esto que, pues lo que tenemos que hacer es quitarnos un poco esa presión de todos los que vienen. No, precisamente unos capítulos más adelante nos cuenta Marcos que Jesús y sus discípulos no podían ni comer, ¿recuerdas? No podían comer porque tenían que atender a mucha gente. Jesús nunca dijo a nadie. Pero en este caso, lo que nos demuestra Jesús, como te decía, es una urgencia. Y yo pregunto, ¿pero a dónde va Jesús? ¿A dónde va Jesús? Pues yo lo que tengo claro es que digo, gracias Jesús que no se quedó en Capernaum en ese día. Gracias Jesús que no se quedó allí y ¿sabes qué hizo? Me vino a buscar a mí. Pensó en mí. Dice, vamos a buscar a los que no me buscan. Esto ya me buscan. Que luego veremos que no era una búsqueda tan sincera. Por eso Jesús dice, ya, estos ya están. Ahora vamos a por los que de verdad no me buscan, dice. ¿Os acordáis, Romanos? Si lo queréis también apuntar, en el capítulo 10, versículo 20, Pablo también utiliza una referencia al Antiguo Testamento y dice, me manifesté a los que no preguntaban por mí y fui a los que ni me buscaban. Entonces Jesús lo que está haciendo es la urgencia del Evangelio, porque sigue pensando que todavía queda mucha gente. ¿Pero por qué dice esto Jesús? Porque conocía a los hombres. Leemos en Juan, en el capítulo 2, si queréis lo leemos. Juan capítulo 2, versículo 24. Juan capítulo 2, versículo 24. Bueno, de 23 al 25, si queréis leemos. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en él, hombre. Entonces, si Jesús salió de Capernaum en ese momento, que luego, si seguimos leyendo los evangelios, vuelve continuamente a Capernaum, sale, vuelve, era porque conocía bien al hombre y sabía que el hombre necesitaba no solo las señales, porque dice que estuvo en Jerusalén, en la fiesta, y muchos creyeron, dice, pero él no se fiaba. Él no se fiaba, dice, porque conocía al hombre. Sabía que la creencia en su persona tenía que ser real. Y por eso Jesús demuestra esa urgencia, que es a donde te quiero hoy invitar a ver conmigo, que es que la clave para nosotros muchas veces en nuestra presión con las personas es saber de las personas. ¿Por qué te digo esto? Quizá tú me dices, hombre Luis, si ese es mi problema, que conozco demasiado a las personas ya, que conozco demasiado a los que viven conmigo. Digo, pues ese es el clic de la cuestión a veces. Eso es lo que a ti y a mí nos puede afectar demasiado. Porque tenemos que llegar a un conocimiento que está basado en lo que la Biblia dice. No en lo que yo veo y no en lo que yo vivo. Porque mis vivencias o tus vivencias continuas, yo hoy he compartido, ayer he compartido, y si hablamos los que estamos en las trincheras, vamos a decir,
si hablas con los hermanos y hermanas que están en el día a día, en el campo de batalla, al pie del cañón, como se suele decir, estamos todos siempre haciendo lo mismo cada día, ¿no? Y gracias a Dios todavía trabajamos con personas, ¿no? ¿No? Que no trabajamos solo con muebles o con, no sé, trabajamos con personas. Pero ese conocimiento de las personas continuamente nos puede traer una presión muy peligrosa, muy peligrosa. Y vamos a verlo hoy porque, como os decía, la carta de Pablo a los colosenses, Pablo les da como una serie de ayudas para que puedan salir de esa presión. Era una iglesia muy bien formada, una iglesia que estaban con un amor, dice, amor del Espíritu, tenía unas cualidades, una iglesia muy bien, bueno, con muchas virtudes, pero estaban recibiendo mucha presión. Y Pablo les da como unas ayudas, es como cuando leemos la Biblia, no sé si te pasa a ti, yo soy de los que cree que muchas veces el Señor a través de la Biblia y con la iluminación del Espíritu Santo nos ayuda a veces como con un telescopio y a veces con un microscopio. Es una cosa, estás leyendo algo y el Señor utiliza el microscopio y te ves a ti mismo, pero además profundo y profundo, que te asustas y todo, pero de repente otras veces lees y utiliza como un telescopio y de repente ves una inmensidad, ves una claridad, le ves a Él a pesar de todo lo que hay. Yo ahí en el ratito que tuvimos de adoración me pasó lo de telescopio. Luego me pasó lo de microscopio. Cuando me llevó al cielo, luego ya me mostró lo mal que estoy yo. Que me dijo, menos mal que está mi hijo, si no tú aquí ya no subías. Y otra vez, ese momento de gloria, cómo te alivia, ¿verdad? Cómo te alivia. Pues Pablo a los colosenses les quiere hacer ver algo así. Si me acompañáis, Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Solo quiero leer 4 o 5 versículos. Vamos a leer desde el versículo 11, que aunque parece que entra ahí como es parte de, bueno, de lo de atrás, pero quiero solo aprovechar para leer ahí. Y vamos a llegar hasta el versículo, vamos a decir hasta el versículo 17, desde el versículo 11. Pablo está orando por ellos para que sean llenos del conocimiento, pero dice el versículo 11, dice, y que seáis fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Bueno, tendríamos mucho que ver aquí, pero solamente he visto este texto porque Pablo, a la hora de tener que ayudarles a los colosenses a luchar con la presión, lo que les hace ver es la imagen de Jesús. Dice, hay que fijarse en su imagen. ¿Quién es? Dice, Él es la imagen del Dios invisible. Dice, ahí está la clave. ¿Y sabes de qué habla? Dice, es el principio de toda la creación. Entonces, es lo que os digo. La Escritura a veces hace como un telescopio, nos ayuda a ver incluso hasta la eternidad y el principio. Y entonces aquí Pablo hace mucho énfasis en la creación. Y dice, y Jesús en la imagen. Entonces, es lo que os comentaba. Lo mismo que Jesús conocía a los hombres, porque, como dice él, dice, he venido, dice que vino a lo suyo. Precisamente hemos leído en el texto de Marcos que dice, vamos a otros lugares, dice, porque para esto he venido. Esa es la razón, dice, esa es la urgencia, dice, para esto he venido. ¿Y de qué está hablando ahí Jesús? Él está hablando de mi persona. Dice, mi persona, para eso he venido. Dice, yo soy la luz que ha venido al mundo. Su venida ha marcado la historia del mundo, ¿verdad? Su venida ha marcado la historia del mundo y su segunda venida va a rematar la historia del mundo, ¿no?
y tú y yo estamos entre esas dos venidas, pero que habla de su persona. Está claro que cuando hablamos de Jesús, hablamos de su persona y de sus hechos. No lo podemos separar, pero Jesús al principio lo que quiso siempre declarar es yo soy, yo soy. Precisamente él dice, yo soy la resurrección. O sea, la resurrección no es un, sí, va a ser un evento futuro, pero también dice él, yo soy, he venido para que lo sepa. Entonces, esa es la razón de su urgencia. De su urgencia dice, ya estoy aquí. Ya sabéis, a nosotros nos pasa al revés. Si viene alguien y dice, ya ha venido tal, y puedes decir, ay, qué bien, porque ha venido su persona, pero también puedes decir, buah, ya ha venido otra vez, uf, qué miedo, mejor que no hubiera venido. Pero Jesús dice, la razón de mi urgencia, para eso he venido, dice. Y su presencia. Cada vez que Jesús viene, pasa algo, ¿no? Hoy me gustaría aprovechar y preguntarte, ¿ha venido Jesús a tu vida? Porque si Cristo ha venido a tu vida, tú ya lo sabes, ya ha pasado algo. A partir de ese momento, como ayer nos dijeron, todo ha cambiado. Has entrado en esa presión, pero también has entrado en la vida eterna. También has entrado en el descanso del alma. También has entrado en su reino. Pero también nos habla el Nuevo Testamento de la venida del Espíritu Santo. No su fuerza, como algunos dicen, no su poder solo, sino la persona del Espíritu Santo cuando viene a nuestra vida. Ayer también nos lo comentó Chisco, se convierte nuestra vida, la convierte él en su templo, pero porque él está. Entonces, la razón de su urgencia, para eso he venido, porque conozco al hombre, por eso he venido a ayudarle. Y como dice Pablo, él es la imagen, pero habla de la creación, y eso es lo que hoy te quería enfocar. Porque también te quería preguntar, ¿tú crees, tu creencia está en la creación bíblica? Que puedes decir, hombre Luis, eso ya lo sabemos todos. Bueno, este mundo, una de las presiones que nos trae es que no quieren darle atención al principio, porque es que precisamente es en el principio donde se ve la condición del hombre. Si no tenemos una creencia sólida en la creación, tú y yo ignoramos que el hombre está deshecho, que el hombre está perdido. ¿Y eso qué me hace? Pues que no consiga ir al hombre con tanta urgencia. Pero cuando yo sé el principio, cambian muchas cosas. Lo mismo que cuando sabemos que él es la imagen del Dios invisible, eso me transforma, me anima, me alienta. Cuando yo reconozco a la persona que tiene la imagen de Dios, eso me ayuda mucho. Porque no estoy pensando tanto en qué va a ser, sino en lo que es. ¿Me entendéis? Yo digo, uno de mis mayores problemas es conseguir ver las virtudes en la gente que trabaja conmigo o a mi alrededor. Porque pues, como estamos caídos, se ven virtudes, pero también se ven muchos defectos, ¿o no? ¿Eh? Muchos defectos. Seguramente yo cuando acabe esta predicación, pues seguramente diré, mira, no ha dicho bien esto, lo otro. Es que fallamos bastante, ¿verdad? Entonces, ver los defectos, es que no tiene mucha dificultad, pero ver las virtudes es muy complicado. Entonces eso me afecta a la hora de seguir yendo. Entonces, cuando yo tengo claro que cualquier persona, el ser humano, tiene la imagen de Dios, eso me alienta de otra manera. Porque si estoy pensando en la evolución, habéis escuchado que se puede creer en la creación o en la evolución. La evolución, la gente está súper motivado con eso, porque parece como que el mundo todavía hasta va a poder, no sé, evolucionar, ¿verdad? Pero tú y yo no creemos en eso. Tú y yo creemos en la creación. Que Dios ha empezado todo de la nada. Amén. Amén. Muy importante. Si no creemos eso, luego no vamos a creer que el hombre ha caído. Y lo que decimos es, bueno, ya se arreglarán las cosas. Ya seguro que la economía... No, esto va peor. Porque el hombre cayó, desobedeció, y el Evangelio ya había empezado antes de eso, que eso es lo mejor, como nos dijo Chisco, ya había comenzado antes. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos seguir llevando el Evangelio a personas que conozcamos mucho o no las conozcamos, no nos influya tanto, porque vemos la imagen de Dios en ellos, ¿verdad? Entonces necesitamos esos ojos que se aclaran un poco para poder verlo, porque
Si no, digo, suele ser... Incluso, recordáis que cuando Noé sale del del arca, uno de los decretos que también Dios le dice, dice, no derrames sangre. ¿Os acordáis? Viene en Génesis capítulo... Lo tenía apuntado, perdón. Génesis capítulo 9, versículo 5. No, versículo 6. Génesis capítulo 9, versículo 6. Uno de los mandamientos o decretos que Dios le dice a Noé cuando salen del arca es, no derrames sangre del hombre. ¿Por qué? Porque tiene mi imagen. Tiene un valor el hombre. El ser humano tiene un valor, pero no por lo que es. Es por lo que lo he puesto yo. Y no es tampoco por lo que va a ser. Entonces, Pablo a los colosenses les dice, presión de este mundo tan... Bueno, aquel tiempo, ya os digo, ellos sufrían una presión de filosofía, de tradiciones de hombres, de mentes carnales, dice. Los colosenses casi habían empezado a vivir como el mundo. Estaban sometidos a mandamientos de hombres y doctrinas. Estaban sometidos con sabiduría, que en aquel tiempo ya sabéis que eran los griegos los que estaban con ese tipo de presión. Dice, vamos a la creación. Si no, el hombre se nos va de las manos esto y no vamos a poder. Me voy a desanimar con el hombre. Y este es nuestro trabajo, llevar el evangelio. ¿A quién? A los hombres. Este mundo quiere que tú y yo estemos más preocupados ¿de qué? No de los hombres. ¿Sabes de qué? De los animales. Ahora hay mucha preocupación ¿con qué? Con el clima, ¿no? Están muy preocupados con el cambio climático. Eso es lo que quiere, que la gente no esté pensando en el principio, porque el principio habla de la caída del ser humano. Todos somos pecadores. Si estás aquí sin Cristo, tienes un problema terrible. Pero no es solo de hoy, que es que ya viene de siempre. Pero te toca porque eres humano. Y hoy te volvemos a decir, ven a Cristo. Ven a Cristo. Él te puede redimir. Y te puede dar una nueva imagen. Porque precisamente Pablo lo que hemos leído dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Entonces Pablo dice, vámonos a la creación y luego vamos a la redención. La imagen de Dios en el ser humano y luego la redención que viene en Cristo, que trae la nueva imagen, ¿os acordáis? Que ahora estamos siendo renovados a su imagen. Entonces, ahora ya estamos entre las dos imágenes y eso es lo que nos motiva a ir a la gente. Lo que te motiva a ti y a mí a servir a la gente es la creación y la redención. No la evolución, recuerda, ¿eh? La evolución no la queremos. Porque hay algunos cristianos, hay algunas corrientes cristianas que están ahora hasta como poniendo un poco de balance, ¿no? La evolución y Dios también. Dios ayudó a que ya que empezó la explosión que dicen, Dios la ayudó y empezó. Eso no. Eso nos confunde y no nos ayuda a llevar el Evangelio. Entonces, conocimiento del Cristo vivo, la imagen del Dios invisible, que nos ayuda a ver la imagen del ser humano que tiene tanto valor. De la misma manera, si queréis vamos a leer, os invito a leer el pasaje paralelo de Lucas, Lucas 4, de lo que hemos leído de Marcos, y con esto vamos a ver la segunda parte de lo que os he comentado, la presión del ser humano. Y ahora vamos a ver la presión o el control que trae este mundo. Viene en Lucas capítulo 4, versículos 42 y 43. Es el pasaje paralelo de Marcos. Dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él. Y él poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Versículo 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas
de Galilea. Bueno, pues Lucas también comenta este momento, este evento, pero utiliza como otras palabras, no utiliza las mismas palabras, por eso esa es la riqueza que tenemos en los evangelios. Y Lucas lo que añade, que no solo que le dicen todos te buscan, sino que dice que le detenían. O sea, aquí ya había una presión, que estaba, no sé, es este tipo, yo a veces veo nuestra vida, ¿no? Que es como, es continuo, ¿no? He hablado estos días con poca gente, pero en algunos casos, algunos no dormimos, ¿o no? Algunos no dormimos, algunos estamos menos tiempos en casa de lo que deberíamos. Es continuo, todos. Y encima te impiden, es como que hay un impedimento. Parece que lo que hacemos para ayudar nos para seguir con el Evangelio. Es una cosa. Y Jesús aquí lo que dice, demuestra su urgencia, muy, muy similar a lo que ha dicho, pero dice, es necesario. O sea, suéltame, que es necesario. O sea, como que se da cuenta de que eso no es tan necesario, estar en ese momento, que ya han sido atendidos, que ya han estado. Como os digo, no quiero decir con esto que ahora volvamos a nuestros trabajos, ministerios y he tenido una palabra, ahí os quedáis. No, por favor. Lo que estoy diciendo que si Jesús llegó a ese punto es porque ya había hecho todo lo posible. Dice en Mateo, capítulo 11, dice Jesús, dice que tiene una palabra contra Capernaum. ¿Sabe lo que dice? Dice, Capernaum, tú que eres subida hasta el cielo, hasta el Hades serás derribado. Y a partir de, dice, si se hubieran hecho los milagros que se han hecho donde vosotros, en Sodoma, dice, hasta el día de hoy seguiría esa ciudad. Dice, por eso el castigo para ti será terrible. Si tú vas hoy en día a Capernaum, a Israel, no hay nada. Allí no vive la gente, se quedó maldito. Bueno, creo que hay una iglesia ortodoxa y poco más. Pero Jesús lo había dado todo, les había llevado al cielo. Por eso digo, si tú estás en el ministerio, trabajando, sirviendo, con ganas de hacer agradar a Dios, primero, con los que trabajas, llévales al cielo. Llévales al cielo. Si, haz todo lo posible. Luego, vente para Tanzania. Bueno, a Tanzania no. Vete a otro sitio. Vete a otro sitio donde tú sepas que todavía no hay ni uno que busca a Dios. Que no tienen manera de buscar a Dios, que no saben. Vete ahí. Pero primero, donde estés, llévales al cielo. Donde estés, sométete, sujétate donde vives. Ama donde vives y bendice. Y luego vete. Jesús lo pudo hacer porque dice, es necesario, ya está. Capernaum fue un sitio donde Jesús llegó y cuando habló pasaron cosas tremendas. Cuando habló en la sinagoga, algunos de los que habían creído en él dice que se volvieron para atrás. Dice, ya no te podemos seguir, lo que tú dices es muy fuerte. Pero en este caso dice, es necesario. O sea, hay una urgencia. Yo sé que tú tienes eso en el corazón, muchos de los que estamos aquí. Y sabes, y por eso estás avanzando. Aunque parece que todos los días estamos en lo mismo, pero estamos avanzando. Porque sabemos que es necesario. Y en este caso lo que dice Jesús es necesario, dice, porque para esto he sido enviado. En el caso de Marcos dice, para esto he venido, mi persona. Pero ahora habla de su misión. Que lo que está diciendo, dice, para eso he sido enviado. Es como que le dice, la gloria es del Padre, por eso tengo que ir. Que ya no es por mí, que es por Él. O sea, yo traigo ya un trabajo que el Padre me ha dado. Y bueno, Él lo veía como su alimento, ¿os acordáis? Le dijo a los discípulos, yo tengo una comida de comer que vosotros no conocéis, ¿no? Que es que haga la voluntad del que me ha enviado, de mi Padre. Eso es lo que le daba a él ese aliento, ese poder, ¿no? Y como hemos dicho antes, cuando dice Jesús, para esto he venido, su persona. Pero cuando dice, para esto he sido enviado, es su misión, su trabajo. Que ahí es donde quiero también hacer un poquito de hincapié, que tiene que ver con el control que este mundo tiene sobre nosotros. En este caso, Jesús no se deja controlar, o sea, no se deja controlar. Jesús va a llegar a cualquier sitio, amén. Por eso es lo que decía, aunque haya guerras, hambres, la maldad, el amor se enfríe, aunque haya muchos cristos, que es uno de los grandes problemas que tenemos en el día de hoy, en Tanzania o en muchos países que vivimos, que sabéis, hay una corriente
de profetas, apóstoles, y todos lo que dicen, ¿sabéis qué es? Yo soy el ungido. Que sabéis que la palabra ungido es Cristo. No, no dicen yo soy el Cristo, dicen yo soy el ungido. Y eso produce, al ungido no se le puede tocar, al ungido no se le puede debatir, al ungido hay que seguirle porque es el ungido. Ese es el tiempo que estamos viviendo. Pero a Jesús nadie le puede controlar. Su evangelio no tiene control, ¿verdad? Y Jesús lo dice, y va a ser predicado en todo el mundo. Hemos tenido, mira, viniendo en el avión, viniendo de allí de Tanzania, pues yo me he dado cuenta de esto, que el evangelio está en todo el mundo. Precisamente Pablo a los colosenses por dos veces le dice, y este evangelio está siendo predicado en todo el mundo. Pablo habla como que ya está en todo el mundo, aunque todavía no había llegado. Pero para él tenía una claridad de que el evangelio ya estaba en todo el mundo. Salimos de Tanzania con un taxista, no sé cómo se dice en español, y decimos fake, en inglés fake, ¿no? Como falso. Llevaba un taxi falso, parecía que no íbamos a llegar al aeropuerto, y una situación, nos paró la policía, el policía me tuvo que preguntar a mí, ¿pero tú conoces a este? Y yo, hombre, le conozco. Bueno, pero ahí salió el momento para decirle, tendrías que ser más fiel, ¿no? ¿Cómo trabajas así, sin carné? Bueno, carné no se lo quiso dar ni al policía. Le dio el billete de... En vez del carné le dio el otro billete, el otro carné, el carné del gobierno, del banco de Tanzania. Pero aquello se aprovechó para decirle, tú sabes, has oído hablar de la fidelidad. Y nos dio pie para darle el evangelio. Parecía un viaje que de verdad, iba Sonia allí con la maleta y yo todo el rato diciéndole, agarra bien la maleta, que... porque teníamos que ir con las ventanas bajadas, porque estaba el coche como... Pero salió el momento para hablar. Luego llegamos allá al aeropuerto, nos sentamos con toda la gente allí, nos habían vuelto locos unos para acá, otros para allá, y me pasó una cosa, no pude hablar, la verdad no puse a hablar, pero teníamos enfrente a una chica musulmana, árabe, y bueno, estábamos ahí, nosotros aquí, y cuando me fijé, unas lágrimas, la chica, unas lágrimas. O sea, me conmovió, ¿no? Pero no me conmovió solo ella, sino pensé, y digo, qué pena, ¿no? Que no tiene al Señor. Y pensé en el pueblo, pues en los pueblos musulmanes también, y lo único que pude darle fue un paquetito de Kleenex. Le dije, la chica me miró así porque a veces ellos para tocar, ¿no? Agarrar algo con la mano así es un poco... La chica me lo aceptó, se quedó, pero eso me conmovió. Pero es que luego llegamos a... Y ya me dio que pensar, digo, o sea, al final habrá que ir, ¿no? Tendremos que ir, ¿no? Habrá que ir. Tendremos que ir, ¿no? Están muy mal, están mal, están sin Cristo. Y no escuchan allí, no tienen manera, es increíble. Pero luego llegamos allá a Dubái, nos meten en una sala. También, la verdad, que aquello parecía... Pues eso, es pura Arabia allí también. Y qué casualidad, cuando estábamos, entra un hombre, un abuelete también, vestido de árabe, y oye, llevaba un libro, y me dice, Sonia, ¿tú has visto el libro? Yo pensé, digo, ¿será el Corán? Dice, ¿qué va? Pone Holy Bible. Y lo vimos, y ahí en medio de, oye, llegó el hombre, se sentó allí, pero una Biblia, además de cuero, de antiguo, oye, me dio que pensar, digo, es que el evangelio está en todo el mundo. Luego subimos al avión, sentamos, aquí había una chica, una filipina, lo primero que hace, agarra su Biblia y empieza a leer los salmos. Y pues claro, a mí me sorprende, a veces en los aviones pues no suele ver a la gente, suele ver a la gente viendo las películas. Y, oye, se leía ahí sus salmos, la chica, filipina. Entonces, el evangelio está en todo el mundo. Pero no es porque solo nosotros lo estamos haciendo, es que el Señor ya lo está preparando. Y lo está haciendo. Y hoy querría llegar a esa conclusión, porque Jesús dice, me es necesario, dice, porque para esto he sido enviado. O sea, que esto viene de atrás, que no es ahora porque he llegado yo. No, es que ya viene. Y a ti y a mí es lo que nos anima. Que lo ha empezado el Padre. Que se empezó en la eternidad el Evangelio. Que ya vino, como lo dice Pablo en Colosenses, dice, antes de la creación. Ya estaba todo preparado. Y esto es lo que
me recalcó en Lucas, porque dice, Jesús mismo puso mucho énfasis siempre, dice, el que cree en mí, dice, no cree en mí, dice, cree en el que me envió. Y dice, la vida eterna consiste en esto, que te conozcan a ti que me has enviado y a mí como tu hijo. O sea, Dios, Jesucristo siempre le estuvo dando la gloria al Padre y eso le ayudó a ir a e incluso a nosotros dice, como el Padre me envió al mundo, yo se envío al mundo. Entonces, la persona de Cristo y su obra, va todo junto. Pero ¿cuánto nos ayuda en un área y en el otro? Entonces, esto es lo que os hablo, la presión de ese control que apaga la urgencia, que es como un que nos impide seguir. Que en el fondo pensaba, digo, a Jesús se le quedó pequeño Capernaum. Se le quedó ya pequeño Capernaum. ¿A ti se te ha quedado pequeño donde vives? ¿Se te ha quedado ya pequeño? Porque Jesús pudo salir, pero es por lo que te digo, porque lo dio todo de tal manera que incluso, tú imagínate, él llega a Capernaum y si leemos un poco los evangelios antes de que llega, antes fue a Nazaret. Estuvo en Nazaret, que era el sitio donde él se había criado. Pero ¿os acordáis en la sinagoga? Tuvo un conflicto porque le echaron en cara, ¿sabéis qué? Lo que has hecho en Capernaum, hazlo aquí. O sea, Jesús ya llevaba en Capernaum mucho tiempo. Ya estaba haciendo milagros. Ya había venido gente de Capernaum a buscarle. O sea, él ya lo había dado todo en Capernaum. Pero pudiera parecer... perdón, lo tengo aquí apuntado. Pudiera parecer que Jesús estaba sometido al control. Porque os acordáis que cuando Jesús sale de la sinagoga no es para saludar a la gente, ¿os acordáis? En Nazaret no se queda en la puerta y les da la bendición, no. ¿Qué querían hacer con él? Le querían matar, le querían despeñar. Entonces dice la Biblia que Jesús se fue a Capernaum. Y también añade el Evangelio que cuando Jesús escuchó que Juan estaba preso, marchó a Capernaum. Entonces, si leemos el Evangelio así por encima un poco, pues puede parecer que la presión le lleva a Jesús a Capernaum. Parece como que Jesús no es el que controla, son las circunstancias, pero que dice, lo más bonito es que Mateo dice, y Jesús llegó a Capernaum, ¿para qué? Para que se cumpliera la Escritura. Dice, porque estaban en región de sombra de muerte. O sea, estaba aquello... Había un movimiento espiritual, hay una oscuridad, una muerte. Dice, pero para eso fue Jesús a Capernaum. Parecía que huía de Nazaret. No. Y esto es de lo que te quiero terminar enfocando. Que Dios tiene un control, un poder, que no tiene que ver tanto con el poder de la unción, que es lo que tú y yo necesitamos. Si tú y yo queremos ir a algún sitio o seguir trabajando con esta visión, con esta urgencia, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos su poder, el poder que nos capacita, seamos como seamos. Pero hoy te quiero hablar del poder que controla. Hay un poder de Dios que domina la situación, aunque a ti, a mí, parece que las circunstancias nos están como llevando. No, a mí en su día, si fui a Tanzania, no fue porque quise yo. No sé si ayer me lo ha recordado alguien que vivía conmigo en aquel tiempo. Fui a Tanzania yo hice la llamada para que fuera otro, pero cuando yo agarré ese teléfono me dijeron, no, vete tú. Y claro, digo, bueno, si me lo dice él, ¿no? Era mi mentor o pastor, pues venga, pues voy para allá. Pero no era porque, entonces parecía que las circunstancias eran, pues no sé. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que Dios ha controlado todo. Y el Evangelio está llegando a todos los sitios. Quería compartiros se me han olvidado las palabras. Una situación que nos ocurrió el otro día. Mi hijo y un grupo de allí de hombres de donde trabajamos se fueron al norte del país, al lago Victoria, que está ya cerca de Uganda, en la frontera con Uganda. Ellos iban allí a evangelizar y mira, se encontraron con un joven alemán que tenía veintitantos años y ¿sabes a dónde iba ese chaval? Se iba a Sudán, o sea, pero con una urgencia, estaba,
había tenido que salir porque había habido problemas, pero ya estaba preparándose. Cuando Jacobo y los chicos nos lo contaron, parecía que nosotros estábamos haciendo algo. Ahí al lago Victoria, la frontera, y resulta que estaba viendo otra persona con una urgencia de ir a Sudán, que Sudán es un país terrible hoy en día. Allí no hay gobierno, no hay nada. 20 y tantos años. O sea, volvieron ellos, el grupo que fue, Jacobo y el grupo, volvieron con un... como, ¿cómo está moviendo Dios? A veces parece que somos nosotros los que estamos haciendo, pero Él ya está haciendo con tantas personas. Y es lo que digo, Jesús llegó a Capernaum no por las circunstancias, era porque se tenía que cumplir la palabra de Dios. Pero pasó lo mismo en Belén. ¿Os acordáis que Jesús nació en Belén? Si leemos el Evangelio por encima, pues ¿por qué fue su madre y su padre a Belén? ¿Por orden de quién? Del César, del que tenía el poder para decir, bueno, movió el mundo, cada uno a su ciudad. Pudiera parecer que María y José están obligados por el mundo, pero qué casualidad. Van a Belén, ¿por qué? Porque allí ya hacía muchos años, que el profeta Miqueas ya lo había dicho, en Belén de Judá nacerá el Señor. Parecía que era el César, pero es que resulta que detrás del César está el que es más grande del César, ¿verdad? Luego recordad, Jesús nació, se crió en Nazaret. Si también leemos el Evangelio así un poco rápido, dice que José, cuando vuelve de Egipto, iba a ir a otro sitio, pero resulta que se entera que está Arquelao. No sé si habéis escuchado de Arquelao, que era el hijo de Herodes, y dice que tuvo miedo y en sueños tuvo una revelación y se fue a Nazaret. Pudiera parecer que era, vámonos a Nazaret, que no tenemos otra opción. Oye, así evitamos a Arquelao. Qué casualidad, dice Mateo. Y llegó a Nazaret para que se cumpliese lo que estaba escrito por los profetas, que sería llamado Nazareno. O sea, a simple vista muchas veces puede parecer que son las circunstancias. Donde tú estés viviendo, donde yo esté viviendo, la gente, el movimiento que a veces se produce a nuestro alrededor, que tiene que ver... tiene que ver mucho con esto que estamos hablando de la creación. Por eso tiene tanta importancia la creación y que Jesús estaba en la creación. Porque hemos leído, dice, y todas las cosas en Él se sostienen. O sea, todo lo creado, Él lo mantiene. Y a ti y a mí una de las cosas que a veces, bueno, creo, una de las cosas que más nos presiona es, vamos a decir, el tema del mantenimiento. Pues... como tenemos ánimo, urgencia, tenemos pasión, pues invitamos a la gente, hacemos, llegamos, queremos ir y alrededor nuestros pues se forman muchas cosas. Es como si tú, bueno, pues tienes una casa y con el tiempo pues vas añadiendo cosas, ¿no? Y qué bonito y tal, pero luego siempre que ocurre, cuanto más grande es la casa, más problemas tiene, ¿verdad? Tienes más baños, pues más tuberías tienes y más problemas puedes tener. Y si tienes más armario, bueno, allí nos pasa. Cuanta más madera pones, más termitas hay. O sea, entonces, a veces lo que a nosotros nos aprieta mucho es el mantenimiento. Porque como estamos también en un mundo caído, hay que estar continuamente arreglando, manteniéndonos, ayudándonos, recuperando un poco al que viene por atrás, teniendo cuidado del que va muy adelante. Es un mantenimiento continuo, pero mira lo que dice Pablo a la iglesia de Colosas. Vámonos a la creación. Todo lo creado, Él lo sostiene. Todo lo creado lo sostiene. Hasta la fecha no he visto ni un cartel en la carretera que ponga, disculpen las molestias, el sol esta mañana no saldrá porque está en mantenimiento. No sé si lo habéis visto alguna vez. Quizás llueva... No llueva al gusto de todos, pero eso no significa que está en mantenimiento. ¿Sabes lo que os digo? El Señor tiene el control de todo, de los árboles, de los pájaros, incluso nos ayuda viendo pájaros. Que ahora Sonia y yo estamos allí en modo Salomón, se llama. Estamos inquiriendo en la fauna y en la flora. Y eso son unos temas apasionantes, porque Jesús lo dice. Dice, ¿no habéis visto los pájaros? ¿No habéis visto las flores? Pues es que detrás de los pájaros está el Creador, que les da de comer. Todavía no te has dado cuenta, dice. Eso ni lo has visto. Entonces,
El Señor tiene un poder que controla la creación. Y bueno, hoy ya, para ir acabando, si hay una presión que también está siempre muy fuerte, esa presión suele estar, ¿sabéis dónde? En la iglesia, ¿verdad? ¿Eh? Esa suele ser una de las presiones más fuertes. Somos hermanos, hermanas, el Señor nos ha unido, pero parece como que, parece que somos imanes, ¿no? Negativo y positivo, muy bien, pero cuando los dos, nos separan. Entonces, ¿sabes quién ha creado la iglesia? ¿Quién ha creado la iglesia? El Señor Jesús. Entonces, todo lo que Dios crea lo sostiene. Todo. Aunque a veces parece que parece increíble que sigamos juntos, parece increíble que sigamos adelante. Pero es porque la ha creado Él, la iglesia. Amén. Entonces, si volvemos a la creación, descansamos. Pero si vamos a la redención, todavía nos animamos más. Porque nos encontramos entre las dos imágenes. Nos encontramos, como hemos dicho hoy, entre las dos venidas. Su primera venida que nos ha salvado y la segunda venida que encima ya esperamos todavía algo mejor. El final del negocio va a ser mejor que el principio. Entonces, tú y yo, en esa tensión que a veces se produce, pues somos los que podemos ir a este mundo. Porque si, como hemos leído, dice Pablo, que seáis fortalecidos, lo vamos a leer otra vez en Colosenses. Colosenses en el capítulo 1 era. Colosenses capítulo 1, versículo 11. Dice, estoy orando por vosotros para que seáis llenos del conocimiento, para que andéis como es digno del Señor, agradándole todo. Y el 11 tiene ahí, es un como una nota que pone Pablo, dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Entonces, usa Pablo ahí dos veces la palabra poder o potencia. Sí, la primera, fortalecidos con todo poder, es lo que os digo. Tú y yo necesitamos la unción del Espíritu Santo que nos siga llenando. Esta convención creo que siempre es el momento ideal porque yo creo que venimos con mucha necesidad, con ganas. Y es un buen momento que el Señor nos vuelva a renovar, a llenar con poder. Ese tipo de poder que lo rompe todo, que rompe nuestra vida también y nos da libertad de nosotros mismos, de ir a este mundo. Pero también dice con la potencia de su gloria. Y ahí es donde quiero yo concluir y hacer este tipo de énfasis, que es la potencia de su gloria. Esta potencia, ya os digo, no es tanto esa potencia de poder que me levanta, es la potencia de gloria. O sea, que me alienta de tal manera porque veo cómo Él domina. Esto es lo que os decía, lo veo, cómo nació Jesús en Belén, cómo se crió en Nazaret, cómo fue a Capernaum, cómo sale de Capernaum y dice Mateo que su fama se extendió por toda Siria. Pone un detallito ahí, Mateo dice, y su fama se extendió por toda Siria cuando salió de Capernaum. ¿Os acordáis que en Siria estaba la ciudad de Damasco? Un hombre que vivía en Jerusalén, que tenía un odio tremendo a los judíos, a los cristianos, y un día decidió ir ¿a dónde? A Damasco, porque sabía que había allí muchos cristianos. ¿Por qué había tantos cristianos en Damasco? Porque Jesús había salido de Capernaum. Gracias a Dios que salió de Capernaum. Gracias a Dios que el Evangelio no tuvo control. Y Pablo llega a Damasco, ayer también nos lo comentaron, su vida cambia de tal manera que al final también llega un día hasta Europa. Aquel que quería perseguir a Jesús, resulta que se encuentra con el Dios de gloria y empieza a ir por toda Europa. Lo que parecía que había sido un detallito, Jesús saliendo de Capernaum, empieza a abarcar hasta el día de hoy. El Evangelio será predicado en todo el mundo y está pasando. Y nosotros podemos seguir siendo parte, lo noto, sé que está pasando. Entonces, Señor, capacítame. Ahora, lo que tengo que creer es en su poder de dominio. Esta es una palabra en griego que cuando la descubrí me fascinó.
El idioma griego es un idioma muy interesante. Por desgracia no lo conozco casi, pero es muy interesante porque también lo escogió el Señor para que se escribiera el Nuevo Testamento, ¿verdad? El Nuevo Testamento está escrito en griego y es un idioma muy interesante porque tiene muchas palabras para digamos, el mismo significado, pero diferentes funciones. Esto es como que te abre un poco la mente a veces. Y digo, no soy un experto en griego, pero sé que esta palabra dice kratos. Hay otro poder, que es el poder que os digo de fuerza, de capacitación, pero hay un poder que se llama kratos, que es un poder que domina. Seguramente lo habéis leído en el Nuevo Testamento muchas veces. Dice, a él sea el imperio, a él sea el poder, a él sea la gloria. Cuando dice a él sea el imperio, lo que está diciendo, de él es el poder que lo controla todo, desde la creación hasta el final. Y controla las naciones, y controla a los reyes, y controla a los gobiernos, aunque parece que los gobiernos nos están dominando. Parece que tienen todo el poder. Hay uno más poderoso, amén. Pues eso es lo que nos ayuda. Si el Señor me unge y sé que lo domina todo y que está detrás de todo, ¿vamos a ir? Seguramente. Si vemos a las personas con valor porque Dios lo ha dicho, pues seguiremos sirviéndoles. No tanto por lo que van a ser, sino porque sabemos que Dios los ha puesto ahí, como a mí me puso un día. Y estas dos áreas, las personas y el control. Entonces, cuando uno consigue, ya os digo, gracias a la palabra, gracias a la iluminación del Espíritu Santo, gracias a la unción, poder ver eso un poquito detrás, pues mira, hoy, estos días, desde ayer, qué gozo, ¿no? Es que he visto familias. Familias que un día se fueron a otro país con las bolsas, fueron para allá, pero ¿por qué fueron? Tenían estas dos cosas claras. Claro, esto tiene que mantenerse, porque como la presión sigue constante, tú y yo tenemos que estar sacando la cabeza y poder ver a nuestro Dios cómo está haciendo. Nos pasó hace poco, hace unos años en Tanzania, pensábamos que nos íbamos de allí. Entró un nuevo presidente y pues puso un sistema que dijo que los extranjeros un límite de años se tenían que ir y a nosotros ya se nos había pasado los años. Y pues fue un momento de incertidumbre, estuvimos ahí casi un año, bueno, pues pensando, pues ya está, se acabó Capernaum ya está. Y tuvimos ese momento de incertidumbre, pero también ya lo aceptamos y dijimos, bueno, pues será que el Señor nos quiere llevar a otro lado. Salieron muchos extranjeros, muchos misioneros, luego se juntó el COVID y salió mucha gente. ¿Y qué cosa? Que cuando parecía que ya, de repente desaparece el presidente 10 días y salen los periódicos a los 10 días, ha muerto. Al día siguiente se cambió todo el sistema. Ya los extranjeros bienvenidos, los permisos, bueno, no digo que salen como, pero fue. Y no tuvimos otro remedio que decir, el Señor hace lo que quiere. Nos deja vivir en la presión para que luego, cuando vemos que Él está detrás de todo, pues sabes que veamos el momento de gloria, que vemos que el Señor está desde el principio hasta el final. Amén. Pura gloria. Y esos momentos de gloria son los que hacen posible que llevemos el Evangelio. A Pablo le pasó lo mismo. Estaba en Éfeso, tuvo allí bastantes complicaciones, pero alquiló al final un local, estuvo casi 3 años y hubo un movimiento allí increíble. Empezaron a quemar los libros de magia y una de las cosas que dice Lucas dice, y la palabra del Señor prevalecía poderosamente, el mismo verbo. No, la palabra del Señor. Cuando salía la palabra del Señor pasaban cosas. El mensaje y el mensajero, pero cuando salía el Evangelio y dice que a partir de ese día Pablo empieza a pensar, ¿sabes qué empieza a pensar? Tengo que ir a Jerusalén, tengo que pasar por Macedonia, tengo que llegar a Jerusalén y cuando llega a Jerusalén tengo que ir ¿a dónde? A Roma. No es que se fue al momento, pero ya empezó a recibir poder de gloria, que vio que Europa está muy mal, pudo pensar, el César lo tiene todo controlado. Pero yo voy a llegar a Roma, dice. ¿Cómo llegó? Pues ya sabéis la historia, las circunstancias también muy complicadas, pero allí se presentó delante del César y delante de
la flor y nata de César. Entonces, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en la creación, sigue haciendo lo mismo. Sigue haciendo lo mismo. Cuando Él quiere, cuando el Evangelio llega, puede ocurrir que en cualquier persona resplandezca, ¿sabes qué? La imagen de Cristo. La gloria de Cristo. Dice que Él es... Acabamos en 2 Corintios, capítulo 4. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3, vamos a leer hasta el 6. Y dice Pablo a los corintios, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, o sea, que no se ve tan claro, quizá por las circunstancias, pero él dice, entre los que se pierden está encubierto. Sí, hay gente que todavía, y que no están reaccionando como los de Capernaum. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el qué, la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, el evangelio es la imagen de Dios, es Cristo mismo. Y eso hace un efecto, eso sí, dice que hay mucha gente que no lo ve, no lo puede ver. ¿Por qué? Porque hay una oposición. Satanás dice que ha cegado el entendimiento. Es verdad. Yo he visto con los años y pues en nuestra iglesia, en nuestro grupo, oye, pues cada vez tenemos más entendimiento de la palabra, se predica mejor, se enseña, y aún así, mira, podemos, es como el que agarra un filete, lo corta en trocitos y se lo da todo masticadito. Hay gente que no, ¿verdad? Hay gente que no. Y le das y lo... Pero es que hay un problema espiritual muy serio. Satanás no quiere que el Evangelio llegue, porque es que él lo sabe, que es que ocurre como en la creación, que si el Señor dice, hágase la luz, se hace. Y ahí se cambia todo. Entonces, está intentando que la gente esté cegada, los perdidos, dice, como estábamos tú y yo. Pero gracias al Señor que dejó Capernaum y se vino a buscar a un perdido como yo. Gracias a Dios que dijo, Luis no me busca todavía y no me va a buscar, no quiere buscarme. Si es que no puede buscarme, tengo que ir yo, la persona de Cristo. Y luego, con su obra, pues ya cuando tú y yo sabemos de Cristo y su obra, la luz del Evangelio puede hacer el trabajo tan que solo puede hacer el Creador, que solo puede crear y puede seguir creando nuevas personas. Y dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la cara, en su rostro, en su persona está la gloria de Dios. Entonces, acabamos con esto. Vamos a las personas porque sabemos lo que Dios ha puesto y lo que Dios ha dicho. No por lo que yo digo, lo que pienso o el futuro que veo en Él. No, eso no me tiene que... Si no estaríamos... Y también su palabra, la unción del Espíritu, me ayuda a ver su control. Estas conferencias donde se nos abren los ojos a veces y entendemos la palabra tan, tan clara y hace ver, Señor, me doy cuenta, tú tienes el control. Tu gloria... Tú eres la gloria y tú haces la gloria y me das a mí la gloria y me dices que seremos glorificados. Entonces, bueno, este era mi intento de animaros de que vamos a poder seguir con la urgencia porque el Evangelio se está predicando en todo el mundo. Lo único que falta es donde el Señor te quiera enviar a ti y a mí. Ya te lo dirás, si tú tienes interés y si notas esa urgencia en tu vida... Pregúntale en esta convención, Señor, yo sé que tú eres el Creador y tú tienes preparado el final. Perdón por los griegos, la cultura judía, nosotros hoy en día, influenciados por el pensamiento griego, la filosofía, el hombre es así o así, pero ¿sabes qué no sabían los griegos? Los griegos no sabían ni el principio ni el final, no lo sabían. Entonces se quedaron ahí, pensamientos... Pero tú y yo, gracias al Evangelio hoy,
Sabemos el principio y el final. Amén. Pues acabemos con eso y esperemos su venida, que tanto bien nos va a hacer, tanto nos va a librar. Y si queréis, oramos. Padre, te pido en el nombre de tu Hijo, nos ayudes en estos días, también con la ayuda de tu Espíritu Santo, a ver de nuevo tu gloria, a ver tu gloria que nos capacita, nos alivia, sobre todo nos ayuda a ver lo que es necesario, nos ayuda a ver lo que es necesario. Tenemos familias que todavía necesitan a Cristo, conocemos a gente que necesita a Cristo, sabemos de países que necesitan a Cristo. Parece muy difícil, es verdad, Señor, estamos aquí, cada uno estamos en nuestra área, en nuestros pequeños mundos, pero si vemos tu gloria, tu control, tu dominio de este mundo, eso nos alienta, Señor. Necesitamos hoy tu gloria de nuevo. Ayúdanos a ver tu gloria. Tú eres la gloria, Cristo, tú eres nuestra gloria. Tú eres nuestra esperanza de gloria. Nuestra alma necesita eso, Señor. Nuestra mente, nuestro corazón. Te damos gracias por poder estar aquí delante de tu trono de gracia, que siempre tiene lo que necesitamos. Todos venimos con muchas necesidades. Te rogamos por los que han venido sin tu Hijo. Te ayudamos, te pedimos, les ayudes hoy por tu gracia de nuevo. A los que no te han buscado hasta el día de hoy. Búscales, Señor, hoy, búscales. Ayúdales hoy a venir a tu reino, trasládales de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, y que podamos tener estos días esos momentos de sentir tu gloria, que nos acerca al cielo, nos ayuda a entender la creación y nos ayuda a entender antes de la creación. Nos ayuda a vivir esos momentos de eternidad que tanto necesitamos para tanta presión, Señor. Agarramos hoy de nuevo la vida eterna. En el nombre de Cristo, nos agarramos hoy a lo eterno de nuevo, aunque no lo vemos. Por la fe creemos que tú has creado todo de la nada. Y a los que no éramos nada nos has creado de nuevo. Muchas gracias, Señor. ¿Cómo no se lo vamos a decir al mundo? Ayúdanos, Señor, con este mundo, ayúdanos. Gracias por tanta bendición este día y te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Nos acercamos ante el trono de la gracia. Necesitamos tu palabra revelada. A ti venimos con manos levantadas. Escúchanos, Señor. Cristo, eres nuestro sumo sacerdote, quien nos comprende en las debilidades. Y aunque vengan grandes tempestades, gobiernas nuestra casa, gobiernas nuestra casa. Nos acercamos ante el trono de la gracia. Necesitamos tu palabra revelada. A ti venimos con manos levantadas. Escúchanos, Señor. Cristo, y mira.
permanecer confiados en la esperanza en Cristo. Gloria no solo en ti. Y dirás de Jesús, entregarte nuestras cargas, libertad recibir, entregarnos por completo a ti, Cristo. Tu gracia está aquí. Permítenos descansar, aferrarnos solo a ti y permanecer confiados en la esperanza en Cristo. Gloria no solo en ti. Y mirarte, Jesús, entregarte nuestras cargas, libertad recibir, entregarnos por completo a ti. Gracias, está aquí.
descansar, aferrarnos solo a ti y permanecer confiados en la esperanza en Cristo. Gloriarnos solo en ti y mirarte, Jesús, entregarte nuestras cargas, libertad recibir, entregarnos por completo a ti, Cristo. Tu gracia está aquí. Permítenos descansar, aferrarnos solo a ti y permanecer confiados en la esperanza en Cristo. Gloriarnos solo en ti y mirarte, Jesús, entregarte nuestras cargas, libertad recibir, entregarnos por completo a ti, Cristo. Gracias. Thank you.
una vida plena en ti. Lo vil y sucio en mí, en tu gracia me hiciste ver, me permitiste reconocer. Nunca me quiero olvidar. Gracias, Señor. Que por ti yo renací a una vida plena en ti. Lo vi conforme.
gastado todo en ti. Quiero más de ti, menos de mí. Me humillo, Señor. Me humillo, Señor. Me inclino, Señor, ante ti. Ante ti. Siempre fiel.